Thank you.
Mientras se hace la insensación, continuamos cantando los cantos de qué alegría cuando me dijeron. Que descendía del cielo enviada por Dios,
arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos. Enjugarán las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora hago el universo nuevo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Los sedientos beberán de balde de la fuente del agua viva. El que ha vencido es heredero universal. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Palabra de Dios. No.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Más ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, el que de los pueblos hizo uno, derribando el muro que nos separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz. Paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por él, unos y otros, tenemos libre acceso al Padre en un mismo Espíritu. Palabra. Transmite hoy con mucho cariño a través de un telegrama que ha dirigido el cardenal secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin. Nos llega de la Secretaría de Estado, nos lo envía Monseñor Peter Wells y va firmado por el cardenal Parolin.
excelentísimo Monseñor Francisco Casas Andreu, obispo de Islas Canarias. Recibida la triste noticia del fallecimiento de Monseñor Ramón Echarren Istúriz, obispo emérito de esa diócesis, le ruego que tenga la bondad de hacer llegar a los familiares del finado, a los sacerdotes y fieles de esa diócesis, el profundo pésame del Santo Padre. Asimismo, ofrece sufragios por el eterno descanso del difunto prelado, que con ejemplar celo y entrega pastoral sirvió durante tantos años a esa iglesia particular. Les otorga con afecto la confortadora bendición apostólica como signo de fe y esperanza en Cristo resucitado. Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad. El señor Nuncio, Monseñor Renzo Frattini, me ha hecho llegar este telegrama del Cardenal Secretario de Estado. Pone abajo de su puño y letra: Excelencia, deseo expresar también de mi parte el pésame en unión de oraciones. Renzo Frattini, Nuncio Apostólico. Esta es la iglesia en la que vivimos. Mis queridos todos, queridas autoridades, querido presidente del Gobierno, querida delegada del Gobierno Central, querido alcalde, queridas autoridades políticas, civiles, militares, académicas, querida familia de don Ramón, queridos sacerdotes, ¿a cuántos de ustedes ha impuesto las manos don Ramón en su largo pontificado de 27 años? ¿A cuántos de ustedes? Esta es la memoria viva de nuestra diócesis. ¿A cuántos de ustedes habrá confirmado, habrá bautizado también algunos? Hoy, día de Santa Mónica en la Iglesia Universal, hemos leído un bellísimo texto de su hijo, San Agustín, en las Confesiones. Enterrad, dice Santa Mónica a sus hijos, enterrad mi cuerpo en cualquier parte. Esto no os ha de preocupar en absoluto. Lo único que os pido es que os acordéis de mí ante el altar del Señor en cualquier lugar donde estéis. Lo único que os pido es que os acordéis de mí ante el altar del Señor en cualquier lugar donde estéis. Palabras que recoge San Agustín, dichas por su madre muy poco antes de morir. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Acordarnos de nuestro hermano Ramón, nuestro obispo, ante el altar del Señor, haciendo memoria de él. Pero primero hacemos memoria como lo hizo Jesús, tal como nos lo dice el Evangelio que acabamos de escuchar. Ante el altar de la cruz, que va a ser su muerte, poco antes de esos momentos, ante el altar de la mesa de la última cena, Jesús, esas son las palabras que hemos escuchado en el Evangelio, hace memoria del Padre. Nos hará bien revivir esto. Jesús hace memoria del amor del Padre. Jesús hace memoria de lo que ha oído del Padre. Y Jesús hace memoria de la alegría que por haber oído esa palabra que Jesús ha transmitido llegará a plenitud en sus discípulos. Hace memoria del amor del Padre, hace memoria de lo que ha oído del Padre, hace memoria de la alegría. Jesús lo dice momentos antes de morir, un día antes, como el Padre me amó. Él se siente amado por el Padre. Y
y está a punto de entrar en ese misterio de la muerte, ese misterio que a veces se nos cruza entre la cabeza y el corazón. Pero Jesús tiene esa conciencia central en su vida. Soy amado por el Padre. Y así lo subraya el día antes de morir. Como el Padre me amó. Se sabe amado por el Padre. Y proclama que así os he amado yo. Y nos manda que vivamos según ese amor. Jesús hace memoria de lo que ha oído del Padre. Eso que ha constituido su misión, la razón de su vida. He venido para que tengan vida. He venido para anunciar tu nombre a mis hermanos. Y lo que eso que ha oído y que transmite es lo que convierte a sus oyentes, a los discípulos, los convierte de siervos en amigos, de esclavos en hijos. Vosotros habéis escuchado lo que os he dicho. Cuando uno escucha el secreto de Jesús, ya no es siervo ni esclavo, es su amigo. Yo ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído al Padre os lo he manifestado. Jesús hace memoria del amor del Padre antes de partir. Jesús hace memoria de lo que ha sido el centro de su vida, anunciar a los demás lo que ha oído del Padre. Y Jesús hace memoria de la alegría. Para esto os he hablado del amor del Padre, para esto os he dicho todo lo que he oído de mi Padre, para que estéis contentos. Esto lo dice el día antes de morir y anunciando su muerte. En otras líneas dirá, ahora estáis tristes porque os he dicho que me voy, pero me volveréis a ver y nadie podrá quitaros la alegría de volver a verme. Pero ahora quiero que mi alegría esté en vosotros y llegue en vosotros a su plenitud. Es la alegría de quien ha recibido lo que ha oído del Padre. Si no hacemos esta memoria, la memoria de que somos hijos, de que no somos siervos y esclavos, de que somos amigos, la memoria de que somos amados, de que el amor es la razón de nuestra vida, siempre habrá dos pueblos para pelearse, para odiarse, para matarse. Nos lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Cristo con su muerte ha hecho de los dos pueblos uno solo. Ha derribado el muro del odio que nos separaba. Ese muro del odio entonces era el de los que separaba a los judíos de los gentiles. Pero ese muro sigue levantado entre muchos pueblos. Sigue levantado en Ucrania. Sigue levantado en Irak. Sigue levantado en Palestina. Siempre hay dos pueblos, uno a cada lado del muro. Y en nuestras propias sociedades también hay muros que separan a los que menos tienen y a los que lo tienen todo. A los que están solos y a los que están bien acompañados. Cristo derriba el muro que nos separa con su muerte, con el amor que le ha puesto el Padre en el corazón y que Él ha manifestado con su vida. Ya no hay dos pueblos, uno solo. Cristo es nuestra paz. Él y solo Él nos hace hermanos. Así como Cristo hace memoria del amor del Padre, de lo que ha oído del Padre y de la alegría que ha recibido y que recibiremos, hoy el pueblo de Canarias hace memoria de don Ramón, nuestro obispo. No se pueden figurar la cantidad de anécdotas, de vivencias,
Yendo por la calle estos días, y han sido solo día y medio, he recibido de don Ramón, quizá más de las que he recibido en 8 años, casi 9, que llevamos juntos. Porque era la mujerica que te paraba y te daba el pésame, porque creía que eso es lo que tiene que decirme, pero enseguida añadía la pequeña anécdota. Él vino a mi casa, él me dijo, él me habló, él bautizó, él confirmó a mi nieto, o este hombre. Yo creo que han sido anécdotas, montones de ellas, muchísimas, simpatiquísimas, de don Ramón, de su vivacidad, de su humanidad. Una memoria que está viva en el pueblo canario, al que él amó. 27 años lo sirvió y 8 años más quiso quedarse, casi 9, con nosotros. 35 para 36 con nosotros. Esa memoria está viva en el corazón de la gente sencilla, la gente mediana y de la gente grande. Es una memoria agradecida. A mí me ha producido mucho bien el recibir la narración de esas anécdotas pequeñas, grandes muchas veces. Sobre todo me ha producido emoción saber que don Ramón era muy generoso con lo suyo. A mí me dio tal. A mí me dio tal, a mí me dio tal. En ese tal poner esta cantidad de dinero, esta cantidad de dinero. Don Ramón era muy generoso. Y eso la gente lo lleva clavado en el corazón. Sí, la vida de don Ramón está en la entraña del pueblo canario. Lo reflejan los periódicos y lo cuenta la gente sencilla. Cuando te preguntan los periodistas, tienes que hacer la respuesta en este doble registro. Hay cosas grandes, importantes, en la vida y en el ministerio pastoral de don Ramón en nuestra diócesis. Cosas grandes, pues es el que organizó el sínodo del 92. Es en su pontificado cuando el ISTIC adquiere la categoría que tiene hoy. En su pontificado Cáritas ha recibido un impulso tremendo porque él desde el principio, desde que inició su sacerdocio en Madrid, mimó aquella realidad de Cáritas. Fue secretario, director diocesano de Cáritas en Madrid, pero pronto fue secretario general de Cáritas Española. Pronto también empezó a potenciar la presencia de Cáritas en países sudamericanos. Trabajó siempre en esta pastoral social, en este amor por los pobres, en este amor por la justicia. Estas son las cosas grandes que citamos de don Ramón, pero después están esas cosas pequeñas que están metidas en el corazón de tantos y tantos canarios. Hoy, recordando esa frase de Santa Mónica, hacemos memoria de él ante el altar del Señor. Hacemos memoria el amor del Señor misericordioso con él. Memoria del amor de Ramón por nosotros. Memoria de lo que nos enseñó. Memoria de la alegría que puso en nuestras vidas. Memoria de lo que rezó por nosotros. A los sacerdotes y a los obispos, en el momento de la ordenación, se nos pregunta, además de otras cosas
que consideramos de más peso. Anunciarás la palabra de Dios, celebrarás el santo sacrificio, se nos dice una cosa muy humilde, muy sencilla, a la que nuestro obispo Ramón ha sido, soy testigo, muy fiel siempre. Ha sido el hombre que ha rezado mucho por su pueblo. Y con una característica que a mí me ha llamado la atención, yo nunca he sido capaz de hacerlo así, y lo he aprendido de él. Don Ramón no sabía rezar, hacer súplicas genéricas. Él rezaba con nombres propios. Él rezaba con nombres y a veces con nombres y apellidos. Le pedía al Señor por este, por esta, por este, por este, por este. Y tardaba mucho tiempo en nombrar grandes series de personas. Es el hombre que ha rezado mucho por su pueblo. Ahora su pueblo reza por él. Su pueblo pone a su pastor en las manos del buen pastor. San Ignacio de Antioquía le indicaba a Policarpo de Esmirna: llévalos a todos sobre ti, como a ti te lleva el Señor. Nosotros hoy sentimos que ponemos a Ramón en los hombros del buen pastor, él en cuyos hombros ha llevado tantas veces nuestras vidas. Tu pueblo hoy reza por él. Su pueblo hoy da gracias a Dios por él. Su pueblo hoy mantiene viva su memoria, hecha de cosas pequeñitas y de cosas preciosas enormes, o de cosas grandes, todas pequeñas y grandes preciosas. Enterrad mi cuerpo en cualquier parte, decía Santa Mónica. Esto no os ha de preocupar en absoluto. Os ha ocupado ayer y hoy. Lo único que os pido es que os acordéis de mí ante el altar del Señor en cualquier lugar donde estéis. Que estas palabras de Santa Mónica, cuya fiesta hoy celebra la Iglesia, sean como el lema de este momento de oración de la Iglesia de Canarias por su pastor, nuestro hermano Ramón. Obispo de esta Iglesia, elegido para ser las veces de Cristo en medio de la comunidad cristiana, para que sea contado entre los servidores fieles y reciba el premio de su trabajo, roguemos al Señor. Por el que fue ordenado para ofrecer sobre el altar el sacrificio de Cristo, uniendo a él la oración de los fieles, para que participe para siempre en el banquete celeste y en la alabanza de los bienaventurados, roguemos al Señor. Por la Iglesia Santa de Dios, para que no se vea privado de los ministros necesarios del Evangelio y los sacramentos, roguemos al Señor. Por las comunidades que conocieron la dedicación pastoral de nuestro hermano Ramón, para que guarden con amor su memoria y perseveren siempre en la fe, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que a imagen de Cristo, buen pastor, demos día a día la vida por nuestros hermanos, roguemos al Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todo. Hacer esto en todo el corazón.
Este es el sacramento de nuestra fe. Yeah.
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os tengo, mi paz os doy. No tengas en cuenta los pecados y la fe de Dios. Conforme a tu palabra, concede la paz y la vida. Tú, que vives y reinas con los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Nos damos.
gran nombre de Jesucristo. Queremos tantos pequeños dones para la obra de pequeña. También tenemos que hacer presentes en nuestro corazón. Yo quiero subrayar la cruz, no quiero tener más, sería la misma. Pero quiero agradecer las queridas autoridades que han querido estar con nuestro pueblo, que han querido estar despidiendo de un robot. Gracias. Saben que lo digo de corazón. Gracias a los señores obispos que han querido estar aquí, a los que me dicen, don Jesús, Radio, don Victorio Oliver, que fue con don Ramón, obispo auxiliar de Madrid, y ahora ya también con don Ramón, con el que solo se lleva un mes de edad, ese mérito que nos vuelve tanto y la libertad de malestar en estas esencias. Gracias a los sacerdotes, señor de aquí y bueno, gracias a todos los que estáis aquí. Gracias a las personas que han ayudado a a lo largo de su vida, no vamos a decir así. Gracias a todos los que han ayudado a lo largo de su vida. Gracias a los que van a acompañar de manera muy eficaz en esta última etapa, siendo obispo de Rennes. Quiero citar a Tere, a Sole. A Sole, quiero citar a Tere, las personas que han estado junto a él. Damos gracias a Dios por este servicio que ha prestado tan importante para la vida de los demás. Ahora acompañaremos a nuestro hermano, a restos, a los pocos de nuestro hermano, lo llevaremos a la tumba. Don Ramón no queda, los restos esperan la resurrección final. Lo haremos en esa capilla de los errores en la que don Ramón ha celebrado tantísimas veces. Él creó esa misa de Antigua Media, que después hemos ido heredando unos y otros hasta llegar a mis manos hoy, también lo he olvidado todos los días, pero creo que le estoy diciendo siempre la misa de don Ramón. Vamos a hacerlo en profesión, cantando. Cantando algo que, lo que no hemos dicho, la palabra, la primera lectura de hoy. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. A nosotros nos parece que el agujero que suele la tumba es el final de la, en donde se recibe, se entra en la oscuridad. Pero vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi la ciudad santa que descendía del cielo enviada por Dios, arreglada con una novia que se adorna con su esposa. Por eso en la procesión de marcha ahora cantaremos las puertas de la nueva ciudad que se abren para ti. Y Dios contigo te salvará, te salvará. Oremos. Thank you.
público.